el gobierno regional de Lima, por encargo del presidente Javier Alvarado, entregó e instaló una casa prefabricada que reemplaza la vivienda de esteras de Elena Noedí Ramón Carmeño, madre del niño azul que sufre la enfermedad conocida como el síndrome azul, Edwin Raúl Castro Ramón. El gerente regional abogado Luis Enrique Fernández Estrella se hizo cargo de llevar la ayuda hasta el asentamiento humano Las Casuarinas, Manzana, el lote 1, en la zona sur de la ciudad de Huacho, donde un grupo de trabajadores voluntarios del gobierno regional de Lima instalaron en medio del centro pedregoso la nueva vivienda. Tenga el saludo del presidente regional, del gobierno regional de Lima, Javier Alvarado González del Valle, y en forma inmediata hemos acudido para, primero, retirar la casita de esteras que se encontraba instalada. Estamos dejando una casa prefabricada. Son los propios trabajadores del gobierno regional quienes han venido a sacar estas esteras y poder instalar esta casita prefabricada, ¿no? La madre del menor, doña Elena Ramón, agradeció por este apoyo a la entidad regional, quien también entregó camas, colchonetas, frazadas, recipientes para almacenar agua, platos y cubierto. Lo que quiero reiterar es el compromiso de que ya se había asumido con anterioridad. El doctor Gary Poemape, el director de la Direza, había estado haciendo los trámites para poder ver la forma como pueda el menor salir fuera del país, es decir, a Cuba, para que pueda someterse a una operación. ¿Y cómo va la coordinación de doctor por eso? ¿Direza va a poder apoyar? El trámite se está realizando porque hay médicos cubanos que están trabajando en un proyecto que es el médico de familia, aquí en Huacho y en Cañete. Entonces, a través de ellos, ojalá que podamos tener una respuesta pronto. Yo lo que sí asumo es el compromiso de poder facilitarle, en el caso de que sucediera eso, inmediatamente los pasajes en el avión y algunos otros gastos que se pudiera ir rogar. Pero el tema está en que tengamos la posibilidad de que este niño pueda ser tratado, primero trasladado y luego tratado y operado allá en Cuba.